¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos en esta emisión del martes 23 de abril, aquí en el noticiero de Villa General Belgrano, el telediario BGB, novedades, noticias, no solamente de nuestra villa, sino también esta recorrida por la región. Y uno de los temas del día, por supuesto, es esta marcha federal universitaria que se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada, en diferentes horarios, en diferentes puntos de la República Argentina. Y aquí en Villa General Belgrano hubo gente que se autoconvocó, referentes de ONGs, de organizaciones sociales desde ya, también partidos, y la concentración fue en la Plaza de la Confraternidad. Allí estuvimos, la caravana se dirigió hacia el sector del Arco de Villa Ciudad Parque. Soy Agustina Escacia, vivo en Villa General Belgrano. Fui toda mi vida a colegio público, orgullosa. Y este año iba a ir a la Universidad Pública en Buenos Aires. Estaba anotada en dos carreras en la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Y por lo que pasó este año, no pude ir. Así que obviamente estoy acá luchando por la Universidad Pública porque cada persona suma. Para poder ir cuanto antes porque nos merecemos la Universidad Pública. Y gratuita y con calidad. La verdad que es una satisfacción que en estos pueblos chiquitos de la sierra, que a veces los intereses son otros, se junte un grupo de gente bastante importante, bastante potente, y pienso que hasta podría ser el comienzo de este movimiento universitario de algo nuevo en cuanto a la definición política. Yo creo que es muy importante esta resistencia que se está haciendo a estas medidas de este gobierno, porque si hacemos un poco de historia, las consignas que levanta el gobierno, como la de infiltración ideológica, que esto es comunista, etcétera, etcétera, no tiene nada de diferencia con el gobierno de Macri, y tampoco, mucho más grave, con lo que pasó en la dictadura, que se cerró la universidad un año porque era una cueva de comunistas, cosa que lo veían ellos. Lo que ellos estaban luchando o queriendo era que desaparezca la universidad del Estado y que sea todo con aranceles. ¿No es cierto? Que desaparezca la universidad gratuita. Bueno, y aquí estamos. Por la edad mía he pasado todos los periodos, el periodo de la dictadura, el de Macri, y yo creí que este tipo de propuestas ya iban a estar superadas, pero no, hay que seguir luchando. Mi padre fue dos veces decano de la facultad, fue rector de la Universidad de Córdoba, el primer rector, antes había estado de interventor Piantoni, y después el primer decano, el rector democráticamente elegido fue mi padre. Yo siempre cuento esto porque me gustaba mucho cuando lo decía, que dentro de todos sus antecedentes que tuvo dentro de la universidad, los que más le gustaba era que había sido echado dos veces en los momentos de las dictaduras militares. Y ese era el antecedente de todos los que tenía, el que más le gustaba, el que lo llevaba con más honor. Bueno, el viejo fue también miembro de la CONADEC Córdoba, que la verdad que desde mi perspectiva fue para mí el orgullo más grande de tener un viejo que haya sido presidente de la CONADEC Córdoba. Para mí es importante destacar
que este gobierno no viene por nada ni por saberes ni por ideas, vienen por lo tangible, por lo material. Quieren hacer caja, rematar los edificios, los predios, y el presupuesto ya se lo han llevado y ahora vienen por el resto, los terrenos y los edificios, y para hacer desarrollismo. Es una situación de mucha tristeza, porque si por algo nos hemos caracterizado siempre ha sido por el nivel de la educación universitaria y por la posibilidad de acceso de todas las clases sociales a la universidad pública. Y que esto se acabe por falta de presupuesto, que es un modo de decretarle la muerte, es lamentable, porque no solamente es la formación de los profesionales, es todo lo que la universidad ha estado brindando en todo este tiempo. Yo he trabajado también en el laboratorio de hemoderivados, que es una institución que surge desde la universidad y que produce medicamentos e insumos absolutamente necesarios para la salud. Y como eso, una serie de instituciones que pertenecen a la universidad y que lamentablemente van a ver menguada su capacidad y posiblemente estén condenadas a la desaparición. Entonces, creo que es necesario que los argentinos tomemos en valor todo lo que ha significado la educación pública y la universidad pública para levantarnos en su defensa, porque forma parte de nuestra identidad y porque forma parte de las posibilidades de nuestro país. Me da mucha tristeza y mucha decepción ver que haya tan poca gente de la villa, cuando Córdoba, la docta, fue conocida históricamente por sus universidades. Las universidades de Córdoba es re importante, vienen alumnos de todo el país acá, que dan trabajo a mucha gente que alquila sus casas, a los comercios. Es decir, se trata de algo que a todos nos involucra. La educación, sin educación, un país no puede surgir, no puede salir adelante. Y Milei evidentemente vino acá para destruirnos. Si nosotros no tomamos conciencia de eso y seguimos creyendo en el discurso de que el problema de todo es el Estado y los planeros, estamos en graves problemas. El Estado, por supuesto que hay corrupción, como en todos los países, pero de eso se trata de arreglarlo. Si tenemos un hijo enfermo, no lo tiramos a la basura o lo matamos porque esté enfermo. Lo curamos y lo sanamos y tratemos de que esté mejor. De la misma manera, le pido a todos que tomen conciencia que si no defendemos nuestro país, si no defendemos nuestras universidades, si no defendemos nuestra salud pública, estamos realmente hiper complicados porque este gobierno vino solamente para destruirnos. Muchas gracias. Cambiamos ahora de tema. Entre las actividades del área social de la municipalidad local, en conjunto también con otras instituciones, los propios vecinos del barrio Villacal han organizado una serie de actividades de juegos junto a las familias. Se realizó en el Zoom El Goro, ubicado en el barrio Villacal, un encuentro llamado Una Tarde de Juegos en Familia. En dicho encuentro participaron referentes de las distintas áreas municipales, así como agrupaciones y ONGs. Estuvo presente Eucapía Asociación Simple, integrantes del grupo Scout El Sauce, como también miembros de la Iglesia Cristiana Bautista Vida Plena en Jesús. De una manera integrada brindan servicios y prestan contención semanal a la familias del barrio. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad Local se promulgan estas acciones que generan vínculos que potencian la vida social y la contención entre vecinos. Para mañana miércoles está previsto el desarrollo de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Mariano García Prado, vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia del Consejo Deliberante, convocó a la sesión ordinaria para mañana miércoles a las 20 horas. Como orden del día se encuentra el desarrollo del tema 1, proyecto de ordenanza, redeterminación precios de obras de gas del barrio Cuatro Horizontes,
Tema 2, lectura y aprobación de actas. Desde el viernes pasado se ha renovado la muestra de arte en la Casa del Bicentenario. Por estos días la temática es Malvinas. Realizamos un recorrido precisamente por las instalaciones. El pasado viernes 19 de abril en la Casa del Bicentenario quedó inaugurada la muestra de René Luciano, Pixel Art, cuya temática es La Gesta de Malvinas, una exposición de arte contemporáneo, la cual comprende tanto arte digital como gráfico. Dicha exposición está formada por una serie de cuadros en lienzo de pinturas e imágenes digitales de escenas con distintos momentos del conflicto. Asimismo, se suman maquetas de aeronaves, libros, equipamiento, como también material audiovisual de las acciones heroicas de nuestros compatriotas. La exposición se puede visitar hasta el próximo 26 de abril. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 8 a 14 y de 17 a 21 horas en la Casa del Bicentenario en Villa General Belgrano. Compartimos ahora información de servicio, está relacionado con el área salud y también las farmacias y estas recetas digitales que comenzarán ya a regir de manera obligatoria a partir del próximo 1 de julio. A través de una nueva reglamentación del DNU, el gobierno estableció los requisitos y los plazos para la implementación con el objetivo de facilitar el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera eficiente y segura. El ministro de Salud de la Nación avanzó con la reglamentación a través del decreto para la implementación obligatoria de la receta electrónica y este avance tecnológico tiene el propósito de mejorar la calidad de prestación de servicios de salud a los ciudadanos a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos. En la misma dirección contempla la integración y estandarización de las plataformas digitales ya existentes en el sistema, la definición de un diccionario nacional de medicamentos y el seguimiento eficaz del tratamiento de los pacientes, mientras que la medida se inscribe en las acciones dispuestas por el Gobierno Nacional para aumentar la competitividad del mercado, lograr una mayor agilidad a la industria y minimizar costos. A partir del 1 de julio, entra en vigencia la implementación de la receta digital. Será obligatoria en toda la Argentina, mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia. Mientras que cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales promover el dictado de las leyes de adhesión jurisdiccional que contemplen los cambios en las respectivas leyes de ejercicios profesionales y sus regímenes sancionatorios. Las actuales implementaciones de receta electrónica digital continúa vigente en su uso en tanto cumplan con los requisitos previstos en la presente reglamentación. La adopción de la receta electrónica responde a cuatro ejes esenciales: la identificación de profesionales con capacidad para prescribir. Un registro nacional de soluciones informáticas asegura la calidad y seguridad de las plataformas utilizadas en todo el territorio nacional. El Diccionario Nacional de Medicamentos como base de referencia. La comunicación y acceso a las recetas y órdenes electrónicas. La venta y despacho debe realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable, director técnico o farmacéutico auxiliar. Su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia. Llega el momento de la primera pausa en el noticiero de aquí de Villa General Belgrano. Más informaciones y minutos nada más. Un poco lo que buscamos nosotros es poder ayudar tanto a... Micelio Consulting llevará adelante su primer taller de coaching ontológico que apunta al crecimiento personal y profesional a partir de herramientas prácticas de aplicación. Te invitamos a mantenerte en movimiento. Participa de una tarde de juegos con amigos. Actívate en tu barrio. Lunes y viernes, barrio municipal. Miércoles, barrio El Tanque. Miércoles y viernes, barrio Villacal. Por más información, ingresa a www.municipalidadbgb.gov.ar/activate en tu barrio. Municipalidad de Villa General Belgrano. Droguería Betel, una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria, radicada en Villa María. Venta a farmacias, clínicas, hospitales e instituciones.
distribución en todo Calamuchita y en cada rincón de Córdoba. Por consultas, llamar al 0353 45 37 345. WhatsApp 353 508 46 88. O bien en el Instagram Droguería Betel. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial. De 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Nuestro municipio fue uno de los primeros municipios de la provincia de Córdoba que adhirió a la iniciativa del gobierno provincial a través del Ministerio de Educación del Plan de Fortalecimiento Educativo Territorial, en donde hemos tenido una convocatoria excelente con todas las autoridades de todos los establecimientos. Los objetivos de las mesas de coordinaciones locales de educación, mesas CLE, son construir, debatir, dialogar, implementar sobre distintas políticas educativas locales con el aporte de todos. Para poder entender que de manera conjunta podemos lograr, a partir de los logros que hemos tenido en educación, mejorar y optimizar la propuesta educativa de nuestra región. Realmente desde el gobierno de la provincia de Córdoba es como que se ha dado vuelta una página y hay una nueva historia y una nueva etapa en la parte educativa. Con la reunión inicial que hemos tenido hoy, las perspectivas de tener un éxito en todo esto están prácticamente aseguradas. Micelio Consulting es precisamente una consultora que existe aquí en Villa General Belgrano. Llevan adelante 3 profesionales de nuestra villa y tienen previsto para el próximo sábado llevar adelante una de las primeras actividades abiertas a toda la comunidad. Estamos hablando del taller de coaching ontológico. Micelio Consulting es una consultora que nació con el objetivo de poder ayudar a lo que son pymes y empresas, pequeñas, medianas y grandes. Hoy el equipo está conformado por lo que son, bueno, 3 profesionales. Por un lado tenemos a Pau, que es coach ontológica matriculada. Tenemos una diseñadora de multimedios, que es Vera Lépora. Y en mi caso, bueno, yo, Agustina Ramos, soy especialista en recursos humanos. Un poco lo que buscamos nosotros es poder ayudar tanto a empresas como a personas a que todos los procesos con los cuales se relacionan, ya sea desde el establecimiento de objetivos, de metas o a través de diferentes áreas con las cuales se vinculen, funcionen de una manera exitosa, pudiendo acompañarlas, digamos, en ese proceso. Hoy un poco lo que damos son servicios ejecutivos y organizacionales, hacemos talleres y workshops, todo lo que son servicios de coaching, y además damos soportes con lo que es recursos humanos y algunos servicios de marketing. Eso es un poquito el porqué, ¿no?, de Micelio. Justamente como una actividad de lanzamiento, lo que vamos a hacer es un taller para poder darnos a conocer, donde invitamos tanto a personas particulares como a empresas a que se animen a participar y que después no solamente lo puedan aplicar en su vida personal, sino también en su vida profesional o con equipos en el caso de trabajar con personas.
contar, sí, antes de meternos de lleno en lo que será el taller, de por qué el nombre, que hay todo un trasfondo y también hay como un sentido, digamos, de esta significación. Bien. Micelio nació de... El micelio es un hongo que está en la tierra, que conecta a todas las raíces. Son kilómetros y kilómetros de raíces que se conectan y ayudan a todo lo que es la fotosíntesis, a que las plantas reciban sol, que estén fuertes, que crezcan. Nosotros lo orientamos quizás a esto, ¿no? A poder... Que queremos de alguna manera transmitir a través de micelio el poder ser una conexión entre lo que sos hoy y lo que querés ser, y en una empresa entre lo que sos hoy y a dónde querés llegar, ¿no? Es un poco el significado del nombre. Bueno, y parte de entonces de eso de resignificar, de transformar o darle también otra mirada diferente a distintos emprendimientos o personalmente, es este taller también como a modo de workshop. ¿Sería la primera experiencia que tendrían como, digamos, apertura hacia la comunidad? Es la primera experiencia de micelio. Yo he hecho algunos otros talleres, pero sí, los queremos invitar a todos. Es el 27 en el Hotel Calinas de 9 a 13 horas. El taller se llama Lo Invisible a Simple Vista, y lo que vamos a trabajar es justamente el observador que estamos siendo hoy y a dónde queremos llegar. Y a través de nuestro observador, trabajarnos y explorar un poco adentro de qué manera estamos mirando el mundo y desde ese lugar actuamos, ¿no? Entonces es una invitación al autoconocimiento, y a partir de ahí la idea son 4 talleres consecutivos, buscar el liderazgo, el autoliderazgo. O sea, primer taller observador, segundo taller valores víctima protagonista, tercer taller gestión emocional, cuarto taller liderazgo. Y como broche de oro, por allá por julio-agosto, un taller de para emprendedores. Y tienen que, o sea, el que asiste en el primero tiene la continuidad, casi digamos obligatorio, lo que se paga es por esos 4 instancias, o puede ser cada taller individual, digo, por la disponibilidad de tiempo también. No, la idea con la cual nosotros lo pensamos fue que cualquier persona se puede sumar en cualquier instancia, obviamente que para tener una experiencia mucho más enriquecedora y sacarle el 100%, bueno, el jugo al curso, deberían de poder sumarse y querer seguir. Sí, para aquellas personas que participen de todos estos workshops van a tener un código promocional, perdón, o un descuento para después seguir, pero bueno, la realidad es que no es un requisito excluyente que estén en todos. ¿También es necesario de que haya un cupo de asistencia? Sí, es necesario, porque la idea es que sea personalizado, poder estar, que todos participen, y un cupo más de 20 personas, o sea, tenemos un cupo. Así que nada, invitarlos a todos que participen, que se animen a autoconocerse y a partir de ahí mejorar, ¿no? Siempre el logro es mejorar, o sea, siempre la búsqueda es de mejora. ¿Cuál es el valor y dónde es que se puede anotar la gente, o si tiene algún tipo de consulta puntual que la puedan hacer? Se pueden comunicar por las redes de micelio o a mi teléfono 3546-525903. El costo es de 15.000 pesos. Incluye el desayuno y algún regalito seguramente. ¿Y el lugar de referencia? Calinas, el Hotel Calinas. Y también contar un poquito esto, lo del coaching, que quizás algunos que han escuchado y demás, pero que no saben un poco también lo que hay detrás, o lo que el alcance que tiene. El coaching es una disciplina, en la cual el coach, como yo como coach, te acompaño a llegar a un lugar mejor, a eso que querés cambiar, a eso que querés mejorar. No es terapia el coaching, no es psicología, sino que es la oportunidad de mejora y de cambio continuo, ¿sí? Ya sea en una persona, en una empresa, en una organización, en el ámbito que vos quieras mejorar. Yo soy un acompañante que, mediante preguntas poderosas, te descubrís vos eso que querés ser. ¿Y lo que va a ser el taller, cómo estará dividido? Pues son varias horas de encuentro. Bueno, la idea es, más allá del contenido que nosotros vamos a ir brindando, que también haya actividades interactivas donde todas las personas van a poder, bueno, jugar, desafiarse. Esto un poco que contaba Pau, quizás mediante algunas preguntas disparadoras, ver qué es lo que va saliendo. Siempre también está muy bueno, más allá de lo que uno lleva como profesional o en base a conocimientos, que las personas puedan escuchar
otros testimonios o quizás ante una situación que vivís, bueno, saber que le puede estar pasando al otro o en X momento cómo lo solucionó otra persona o en conjunto, entonces va a estar, nada, justamente vinculado con lo que es una parte más teórica, una parte más práctica y actividades dinámicas. Las actividades dinámicas se tratan de eso, de justamente que el aprendizaje sea andragógico. Entonces, el aprendizaje te lo llevas puesto. No es que te lo llevas escrito en un papel, ni te llevas un Word, sino que te lo llevas puesto. El aprendizaje pasa por el cuerpo. De eso también se trata, de poder pasar por todos los dominios del ser el aprendizaje. Reiteramos entonces el horario y el día. Bien, el workshop se va a dar a cabo entonces en el Hotel Calina, el día sábado 27 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Desde la Asociación Italiana de Villa Genoverano proponen una vez más y esta semana el cine italiano para no perderse esta película. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita para la próxima proyección de la película Viva la Libertad del año 2013. Cuenta la historia de Enrico Oliveri, secretario del principal partido de la oposición, pierde apoyos y entra en crisis tras ser duramente criticado en un mitin, abandona sus compromisos y responsabilidades y se refugia en Francia en casa de una amiga. Su ayudante intenta salir del apuro sustituyéndolo por su hermano gemelo, un enfermero bipolar recién salido del psiquiátrico. El experimento resulta ser un acierto porque el electorado recupera la confianza en el falso Enrico. Esta es la película que se podrá ver este jueves 25 de abril a las 20 horas con entrada libre y gratuita en Casa Italiana, calle El Nogal 408. Cena y bebida, colaboración a 3.000 pesos. La muestra gráfica San Martín, el enigma de su rostro, se ha extendido a lo largo de varias semanas en la Casa del Bicentenario y se contó con la visita de más de 400 chicos, de alumnos, estudiantes y docentes de los establecimientos educativos de aquí de Villa General Belgrano. Más de 400 estudiantes de las distintas escuelas, establecimientos educativos de Villa General Belgrano que se han dado cita aquí con la presencia del artista que ha podido hacerles un recorrido guiado, mostrarles el video, explicarles cómo ha sido el trabajo, contarles un poco más en detalle sobre la vida tan apasionante que ha tenido nuestro líder, el general José de San Martín. Este proyecto comenzó cuando vimos que estaba la muestra acá en la villa. Vimos videos, nos estuvimos informando, estuvieron investigando como para no venir así sin saber nada. Estamos fascinados. La verdad que los chicos tuvieron mucho, mucho interés en el video. Le hicieron un montón de preguntas y participaron mucho en todo lo que él les iba contando. Fue genial. La muestra es fantástica. Lo felicitamos. No creímos que íbamos a poder estar con el artista, así que para nosotros fue una sorpresa muy grata. Y como nosotros tenemos los días jueves, hacemos una hora de folclore, preparamos esta chacarera para esta muestra. Si teníamos la oportunidad, bailar la chacarera en homenaje a San Martín. Calculamos que en total, entre alumnos y adultos, más de 800 personas han recorrido la muestra sobre la identidad del general José de San Martín. Así que bueno, orgullosos y esperando para una nueva propuesta de este tenor en la Casa del Bicentenario. Nuevamente una pausa y tras ella el informe policial. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Atención vecinos. Ante el incremento de los casos de dengue, recordamos que es fundamental la prevención. Cualquier tipo de recipiente con agua acumulada se convierte en criadero del mosquito transmisor. Limpiemos nuestros patios y techos. Ante la aparición de fiebre acompañada de otros síntomas como dolor de cabeza,
dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal. No debe automedicarse y tiene que dirigirse al dispensario más cercano para su tratamiento. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido. Complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Estuvimos conversando con el director de la Departamental Calamuchita, el comisario mayor, licenciado Sergio Romera, sobre los últimos hechos en las últimas horas en la región. Ahí salía en la calle Yaceto, hacen un control a la gente de investigaciones a una moto que iba sin patente y se les da la fuga. En primer momento se pide la colaboración de los móviles de la patrulla, se hace una persecución controlada y se logra detener el vehículo. Y este muchacho quiso increpar a la policía, no tenía la documentación de del motovehículo, así que quedó detenido el muchacho y la moto secuestrada para peritar. Luego también, entre las informaciones, en los Reartes, un daño en una vivienda. ¿Esto era una vivienda de veraneo? ¿No estaba habitada? Una,
una vivienda de veraneo, tal cual lo dices, en la zona de los Reartes, precisamente en Capilla Vieja. Reventaron o violentaron lo que son unas rejas, no lograron abrir la ventana. Se constató el interior y no había faltantes. Aún estamos esperando que llegue el propietario para que radique la denuncia. De todas formas, lo hemos iniciado de oficio para que la persona pueda acreditar realmente que no hay faltantes. Mientras que en Villa Rumipal se generó también esto que se clarificó una situación de robo, acontecido días atrás, el 16 de abril pasado. Sí, el 16 creo que habíamos cronicado, o el 17 sí. Ya lo habíamos cronicado, el faltante de una tranquera de dos hojas, venía por el litigio de unas propiedades, bueno, había sido sustraída. Se practicó un allanamiento siguiendo con la investigación y se recuperó ese portón, más el vehículo que había usado para el traslado del mismo. Todo eso quedó ya a disposición de la fiscalía. ¿Y una persona detenida? Todavía no tenemos el detenido. Por el momento la orden de la fiscalía era secuestrar el portón. Controles de motocicletas que continuaron tanto en Villa Rumipal como en Santa Rosa. Sí, ayer tuvo que sacar dos vehículos, dos motos, si bien ha bajado el número, pero bueno, también puede ser que las condiciones de ayer lo hayan permitido de esa forma. Dos vehículos que estaban fuera de norma, digamos. En Villa General Belgrano se registró un accidente de tránsito sobre la ruta provincial 5. Sí, ahí sería en la intersección de la ruta 5 y la calle José María Gómez. Sería un Fiat Cronos contra un Bora, un Volkswagen Bora, un accidente simple, sin lesionados, una colisión quizás por las condiciones de la carpeta asfáltica, todavía está para evaluarse eso. Pero lo importante es que no hemos tenido lesionados de consideración, si bien fueron trasladados una de las personas al hospital Eva Perón únicamente para la valoración y descartar algún tipo de lesión. En Santa Rosa de Calamuchita, el daño con recupero de elementos a posterior, ¿esto dónde sucedió? ¿En un domicilio? Sí, un domicilio al fondo del quinto loteo. Ahí hicieron nos alertó un vecino de que escuchaba ruidos en una vivienda. Llega el personal policial y constata que había una suerte de boquete al lado de la ventana y los elementos que no se los habían alcanzado a llevar, quizá por la alerta del vecino o la policía al llegar, la cosa es que están todos los elementos, todavía ya han sido recuperados. Comisario, ¿algo más como para comentarnos o quizás que se haya generado en las últimas horas, algún operativo en particular? Con operativos seguimos en esta hora, estamos haciendo controles de talleres por el tema de motos, de vehículos, porque por ahí hay muchos que ingresan por los talleres y hacen arreglos en motos que no están habilitadas, eso lo estamos haciendo en distintos puntos ahora, y por otra parte, socializando un poco, estamos llevando a cabo en Santa Rosa, en la parte de Playa Soleada, un encuentro con alumnos del Colegio José María Drago, de cuarto y quinto y sexto año. Nos hemos juntado una propuesta socioeducativa que llevamos a cabo junto con los bomberos voluntarios de Santa Rosa, informando sobre los riesgos de incendio, las maneras de prevenir, algunas medidas de primeros auxilios, qué es lo que hace la policía, un acercamiento más que todo de las instituciones que están al servicio de la sociedad, inculcándoselo en la edad temprana de los jóvenes, en nivel primario, en los últimos años del primario. ¿Y eso lo van a continuar en los demás establecimientos y también primario y secundario, o sea, de todos los niveles? Sí, la idea sería ampliarlo, primero empezar por los más chicos y después continuar con los secundarios, hacer un acercamiento de las instituciones, tanto bomberil como policial, a los jóvenes, para que vean que no es todo malo, como lo escuchan en las redes, sino que también hay gente que enseña cosas y están predispuestos a ayudar. ¿Y esto también se replicaría en otras localidades, más allá de Santa Rosa?
Sí, sí, hay una idea que también viene barajada desde Jefatura de hacer un encuentro de jóvenes de los últimos cursos de secundario, pero por el momento vamos iniciando de esta parte y vamos haciendo de acuerdo a disponibilidad del tiempo también. Más informaciones de nuestra zona, pero en este caso los caminos que se extienden y la pavimentación que va llegando de a poco en el sector de Río de los Sauces. Avanza en la pavimentación del camino Elena Ríos de los Sauces. La obra se ejecuta a través del Consorcio Caminero Único y registra un 50% de avance. Se trata del tramo Ríos de los Sauces, Autovía 36. Con 50% de avance, la provincia lleva adelante la pavimentación del camino S-252, que une las localidades de Río de los Sauces y Elena desde la Autovía 36. El tramo tiene una longitud de más de 16 kilómetros y posibilitará mejorar las condiciones de transitabilidad de la producción agrícola ganadera. La obra, cuya inversión asciende a 2.800 millones de pesos, se enmarca en el programa de mejoramiento de caminos rurales que desarrollan en conjunto los ministerios de Bioagroindustria y de Infraestructura y Servicios Públicos a través del Consorcio Caminero Único. Esta pavimentación es posible gracias a la articulación público-privada en el marco del programa de mejoramiento de caminos rurales y por medio del sistema de contribución por mejoras. Contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la zona de influencia y favorecerá la integración territorial, solucionando problemas de circulación y reduciendo el costo de transporte, de mercaderías y de servicios en dicha zona. Más informaciones deportivas, en este caso la disciplina de vóley en el Social Deportivo de Villa General Belgrano. Los equipos de primera del Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano de la disciplina vóley debutaron en el torneo Apertura de la Asociación de Vóley Calamuchitana el pasado 14 de abril. Ambos equipos con muy buenos resultados. Las felicitaciones para cada uno de los jugadores y a seguir adelante en este torneo que recién inicia. Mientras que el pasado 20 de abril se realizó un encuentro de las categorías inferiores en la localidad de Embalse, en el Polideportivo. El Social y Deportivo se presentó con sub-14, sub-16, sub-19 y sub-21. Fue así que resultó una verdadera y hermosa tarde de vóley compartida. Nos acercaban la siguiente información desde la filial Belgrano, de Villa General Belgrano, llamado a la solidaridad. La filial Belgrano de Villa General Belgrano se encuentra realizando una acción solidaria. Tienen a la venta porciones de locro para el próximo 25 de mayo para poder ayudar a Miriam Jiménez, quien debe someterse a una cirugía de riñón. Lo recaudado será destinado para la operación y tratamiento posterior. Miriam es vecina de Villa Ciudad de América, pero desde Villa General Belgrano y zona acercarán las porciones para quienes deseen colaborar. La porción cuesta 4.000 pesos, llevando dos o más pagas 3.000 pesos cada una. A los pedidos los pueden reservar con Miriam al 3547-312905, con Javier al 3547-543699, Conti 3546-515627, Bárbara 3547-662881. Última pausa para compartir con ustedes, ya volvemos. Por estas y semejantes razones, hoy 23 de abril se recuerda como el Día del Libro y del Idioma. Desde la colectividad española ofrecieron una propuesta abierta a la comunidad, la lectura colectiva del capítulo 1 del Quijote. Thank you.
Estoy en una emergencia en la villa. ¿A qué números debo llamar? Para emergencias, únicamente desde teléfono fijo al 107 o al 03546 463358 desde teléfono fijo o celular. Para llamar a bomberos, únicamente desde teléfono fijo al 100 o al 03546 462222 desde teléfono fijo o celular. Para comunicarse con la policía, únicamente desde teléfono fijo al 101 o al 03546 461791 desde teléfono fijo o celular. Para comunicarse con el servicio de ambulancia, al 03546 402096 desde teléfono fijo o celular. Para solicitar el servicio de médico a domicilio, al 03546 1551 1111 desde teléfono fijo o celular. Ante una emergencia, lo más importante es tener estos números agendados. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Hoy, 23 de abril, se recuerda como el Día del Libro, el Día del Idioma. Y precisamente la colectiva española de Villa General Belgrano propuso una actividad diferente, la lectura colectiva del capítulo primero del Quijote. Es el Día del Libro porque, en realidad, un 23 de abril, según dice la mística, falleció Cervantes, que no fue, fue el día 22 y lo enterraron el 23. El mismo día 23 falleció William Shakespeare en Londres, que no fue, porque en realidad falleció el 3 de mayo. Pero como los ingleses se manejaban con el calendario juliano, coincidió el 23 de abril. O sea, estamos a muchos siglos contando, porque la OEA ha determinado que hoy es el Día del Idioma y de la pluralidad de los idiomas. Estamos hablando de un idioma inglés, de un idioma español y del maravilloso Inca Garcilaso, que también él sí falleció un 23 de abril de 1616 y fue el puente cultural entre España y América. La obra del Inca Garcilaso la conocemos poco, pero realmente es muy recomendable leerla porque tiene una cuna peruana que está en sus entrañas y una palabra castellana que también está en sus entrañas y es muy interesante. Así que bueno, en honor a estos tres grandes hombres de las letras, estamos acá reunidos. Y vamos a comenzar con lo que nos va a contar Susana. Entonces yo voy a hacer de Babieca. Babieca era el caballo del Cid. El Cid Campeador, que era fue un famoso personaje que existió histórico, nunca perdió una batalla en su vida, el Cid. Es más, ganó una ya muerto, porque lo ataron a su caballo, los musulmanes pensaron que venía por ellos y se marcharon. O sea que no ha podido elegir como un caballo más brioso y mejor que el caballo del Cid para compararlo con el desastre que era Rocinante, ¿no? Por eso les cuento todo esto para que entendamos, ¿no?, un poquito del contexto, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir pasando el micrófono. Le dice, este es el diálogo entre Babieca y Rocinante, es un soneto. Y le dice Babieca, ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
Porque nunca se come y se trabaja. Y pues que es de la cebada y de la paja. No me deja ni amo, ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado. Pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo, enamorado. ¿Es necedad amar? No, es gran prudencia. ¿Metafísico estáis? Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo se me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Con estas y semejantes razones, perdí el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Imaginábase el pobre, ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpióla y aderezóla lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y eran que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto sufrió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajadas en el morrión, hacían una apariencia de celada entera. ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso! Y más cuando yo a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla
Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Y ahora los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este miércoles nublado, máxima de 19, mínima de 15. Para el jueves algo nublado, máxima de 20, mínima de 11. Para el viernes ligeramente nublado, máxima de 25, mínima de 15. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan excelente noche y será hasta mañana.